El costarricense tiene una cultura diferente, digamos, a la de otros países, en donde se estila más el demandar cuando uno es perjudicado. El tico no. El tico, dicen que si se quema la casa del vecino y el fuego se pasa a mi casa, los dos vecinos se sientan a llorar en la acera. En otros países es diferente. El vecino probablemente va a demandar al otro vecino en donde se originó el incendio. Esto hace ver que la cultura del costarricense es tal vez un poco más solidaria con el vecino. Y esa forma de ser nuestra ha permitido, digamos, que el nivel de demandas que se generan por servicios que prestan las empresas sea menor en comparación con otros países. El instituto surgió en 1924 gracias a la creación de la ley en la cual los legisladores deciden que los seguros en Costa Rica sean administrados por una única institución. La iniciativa de crear estas leyes nace de don Tomás Oley y el presidente de la República de aquel entonces, don Ricardo Jiménez. Y a partir de esa fecha, entonces, el mercado de los seguros opera como un monopolio administrado por el Estado. Y a través de la historia, el INSS ha sido importantísimo. Ha tenido una labor social muy buena y ha sido una, y sigue siendo, una institución muy, muy buena para los costarricenses. Primero se inició con los riesgos laborales o riesgos del trabajo, que eso empezó muchos años antes en Alemania. Y después llegaron las noticias de Costa Rica y empezó así, pero después ya fueron metiendo todos los demás seguros a la fecha. La sede del INSA Limón fue la primera que se abrió del instituto. El instituto inició en el año 28 y nosotros en el año 36. Propiamente el 16 de enero de 1936. Empezamos por la comercialización de combustible, que en ese entonces se lo habían delegado al instituto. Despuésito nosotros abrieron la de Punta Arenas. Entonces, realmente no se comercializaban muchos seguros, porque el INSA empezó con el seguro de vida y el seguro de incendio, ¿verdad? Cuando se empezó ya una oficina más grande, que fue en el 74, ¿verdad? Sí se tramitaban los reclamos directamente acá. Sí, todo se manejaba manualmente, ¿verdad? No había necesidad de que la persona fuera hasta allá. Todo se manejaba y se hacía una copia que se mandaba físicamente para los archivos en las oficinas centrales. Hace años, cuando yo empecé a trabajar en el INS, en ese entonces, pues no todo el mundo tenía carro, ¿verdad? Eran algunos pocos, la mayoría eran motocicletas y bicicletas. Las bicicletas que habían antes de carga, que tenían una canasta al frente, ¿verdad? Esas bicicletas se podían asegurar y se aseguraban. Recuerdo un caso de un señor que tenía una como de 15.000 colones asegurada en aquel entonces, 88, 89. Ese seguro se dejó vender hace ya bastante tiempo. Y un día de esto llegó un señor, ya un poquito anciano, ¿verdad? A querer que le aseguráramos su bicicleta de este tipo, ¿verdad? Él decía, mire, pero es que yo hace muchos años tuve un seguro. Bueno, sí, en aquella oportunidad sí. Inclusive tenían placa. Fíjese que la primera fuerza de ventas que tuvo un instituto fue el nombramiento de 24 agentes de seguros para cubrir todo el territorio nacional. El instituto no tenía sede, entonces le encomendaron a uno de los miembros de junta directiva de entonces ir a buscar una casa a donde poder sesionar. En las sesiones subsiguientes es cuando se nombran a esos 24 agentes. Uno de ellos fue quien en su momento fue, no recuerdo ahorita el nombre, pero fue la primera mujer abogada aquí en Costa Rica. Y eso nos dice mucho también del perfil de un agente de seguros.
ya desde entonces no era cualquier vendedor. Estábamos hablando de un asesor en una materia que es muy técnica, que es muy profesional. Entonces, estas personas, 24 personas para todo el territorio nacional. Para ser agente de seguros, antes era bastante exigente. Eran como 2 años de recibir cursos y muchas cualidades pedían, inclusive que se han ido disminuyendo. Ahora los cursos pueden ser en 6 meses o 3 meses, pero antes eran 2 años completos y no lo autorizaban a vender todas las líneas, sino que usted empezaba a vender vida solamente. Y hasta después me autorizaron automóviles, incendios, y después con más cursos lo iban acreditando para aumentar la cartera. En algún tiempo los agentes de seguros fueron empleados del INSS, la gran mayoría. Luego en 1996 es cuando se da el principal salto, creo yo, hacia una nueva figura de intermediación de seguros, que es la comercializadora de seguros. Era una sociedad anónima conformada por agentes de seguros acreditados por el INSS, pero que ya no tenían una relación obrero-patrono con el Instituto de Seguros. Esto termina en el 2008 con la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Se crea una nueva figura que es la de Sociedad Agencia de Seguros y el corredor de seguros.